Cuando yo era joven era un niño muy curioso por el arte, por la expresión creativa. Pero temprano en mi carrera como diseñador gráfico, desde que estaba en la universidad, sentí la necesidad de resaltar un poco más el trabajo de las mujeres y el trabajo doméstico en general, viendo los grandes esfuerzos que hacían las mujeres de mi familia y dándome cuenta que son esfuerzos que sostienen a la sociedad en general, pero que no están en los libros de historia. Entonces, en ese momento empecé a entretejer mis intereses por el arte con mis intereses por la historia, el género y el desarrollo urbano. Entonces, ese fue mi interés inicial y de ahí me concentré por años en la historia del lavado de ropas en Bogotá. Mi interés inicial o mi primer acercamiento estaba cercano a la historia urbana. Yo quería saber qué había pasado con las lavanderas en Bogotá y en qué momento habían desaparecido como personajes del espacio urbano, y me dediqué a hacer esa investigación sobre la transición del lavado en el espacio público al espacio privado. Bueno, un objeto guarda mucho de una persona y de las colectividades de las cuales surge. Un objeto pasa por muchas etapas, si lo quisiéramos llamar metafóricamente como la vida de un objeto. Un objeto se planea, un objeto se propone, un objeto se diseña, un objeto cuenta con ciertos materiales, circula, se le pone un valor, se vende, se compra, se guarda, y todas las personas que van participando en cada uno de esos procesos van dejando una marca en el objeto. Casi todo lo que tengo era de mi abuela. Ella falleció hace poco y son objetos de gran valor porque, pues, en cierta medida ella fue la gran inspiradora de todo el proceso académico que yo adelanto. Y tengo muchos objetos de valor sentimental. Su juego de té, sus muebles, ropa de ella, su tarjeta de identidad, que la recibió en un momento muy difícil de su vida. Con mis estudiantes yo creo que hay dos cosas fundamentales que me encanta transmitir a través de los objetos. La primera es que los objetos de nuestra vida cotidiana tienen un valor social, cultural, político y de identidades también. Y que es importante que la materialidad abra esas puertas para que ellas y ellos empiecen a ver de forma crítica el mundo que les rodea. Eso es fundamental. Primero, extrañarse de lo cotidiano, tal vez, extrañarse de lo que uno tiene, con lo que uno tiene contacto todos los días. Esa es una de mis metas con mis estudiantes. Y la segunda, que ya la estaba nombrando, es ser críticos. Ser críticos porque la historia que nos han enseñado es una historia que nos han enseñado desde el norte global o desde Occidente realmente. Y en el sur global y las historias no normativas no están tan bien contadas en los libros de historia y de teoría. Entonces me interesa que vean que si bien mucha de la historia que se van a encontrar en el transcurso de sus carreras es una historia centrada en Europa, en Estados Unidos y en grandes poderes políticos y económicos, hay historias invisibilizadas, historias en las que nosotras y nosotros no nos encontramos representadas, y es importante reconocer que hay otras capas de historia y otras versiones de historia y de memoria que vale la pena rescatar. Y los objetos son fundamentales para eso, porque cuando tú vas a un museo no necesariamente encuentras el dechado de la abuela, no necesariamente encuentras las cerámicas de la vida cotidiana, no necesariamente encuentras basura de otra época, pero esos objetos existieron, algunos de ellos todavía existen, no hacen parte de la historia normativa que nos cuentan en muchas universidades y en muchos museos y libros, y creo que es fundamental que ellas y ellos vean que si vemos ese tipo de historia, si vemos ese tipo de artefactos, vamos a contar otras narrativas, por un lado, y por otro lado, nos vamos a dar cuenta que nuestra experiencia es válida a los ojos de la academia.